Vamos a tratar de iniciar un viaje por Tierra Santa, vamos a pasear también por Italia, por Austria, un viaje que me parece maravilloso tras las huellas del hombre probablemente más importante de la historia. Sabemos prácticamente nada del hombre que ha supuesto casi todo y vamos a tratar de establecer, de enarbolar un rosario de misterios, nunca mejor dicho, respecto de la persona de Jesús. Así que muchísimas gracias al Ateneo Mercantil por invitarme una vez más y a todos vosotros por estar aquí acompañándome con mis temas favoritos. Gracias. Vamos a comenzar entonces hablando de las fuentes, de en qué me voy a basar para tratar de arrojar un poquito de luz sobre el asunto de Jesús. Y es que las principales fuentes con las que vamos a contar son con los cuatro evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por otra parte, existen también una serie de evangelios apócrifos, que serían esos alrededor de otros 76 evangelios que no han sido reconocidos como oficiales por parte de la Iglesia, sin embargo, están ahí. Ahora bien, ¿significa que los apócrifos no son tan auténticos o no son tan buenos como los canónicos? Lo cierto es que la mayoría de los historiadores consideran que efectivamente, y es que los cuatro evangelios canónicos son los cuatro más antiguos. El primero de los evangelios apócrifos, estamos hablando ya del año 150 después de Cristo aproximadamente, por tanto, el valor histórico de los cuatro oficiales está ahí. Y fijaros qué curioso, porque cuando vemos cómo están representados los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan se representan con un águila, un toro alado, un león y un ángel. Esa es la simbología. Fijaros lo que ocurre si nos dirigimos al templo de Komombo en Egipto. ¿Habéis estado en Egipto? Venga, manos arriba a todos los que han estado por el país de los faraones. Muy bien. Bueno, pues hay un punto en el templo de Komombo muy especial, que es este. Podemos observar un león alado, un águila, un ángel, un toro. ¡Qué casualidad! Los cuatro evangelistas y una hornacina donde iría el ídolo correspondiente. En nuestro caso, donde estaría la imagen sagrada. Bueno, son curiosidades que dejo ahí. Si queréis, al final nos podemos meter un poco en esta relación entre la simbología egipcia y la cristiana que existe. Pero no me quiero despistar, porque quiero comenzar por el principio. Por el rey que se encontraba vivo y reinando Israel en época de Jesús, Herodes el Grande. Este hombre, Herodes el Grande, que si bien es cierto que caía muy bien a Roma, porque hacía que Israel fuese un reino vasallo de Roma, no se ganó jamás el corazón de los israelitas, el corazón de los judíos. Fijaros, Herodes el Grande toma partido en la guerra civil de Roma que enfrenta, de un lado, Augusto contra Marco Antonio y Cleopatra. Y toma partido por Marco Antonio. Claro, sabemos que Marco Antonio fue el perdedor de la guerra civil romana, que gana finalmente Augusto. ¿Y sabéis qué hace Augusto tal y como vence? Le dice a Herodes, vente a Roma que tenemos que hablar. Bueno, os podéis imaginar qué pensaría Herodes ante esta situación, ¿no? De aquí no salgo vivo. Al contrario, cuando Herodes estuvo delante del emperador Augusto, este le dijo, eres fiel a Roma y eso me gusta, por tanto, vamos a consolidar tu reino de Israel. Y por eso Herodes, durante 40 décadas, va a ser el rey de Israel. Hizo cosas maravillosas. Por ejemplo, la construcción de Masada. ¿Habéis estado en este punto, en Israel? Una fortaleza espectacular, con su palacio, ahí en lo alto de la montaña. Cesarea, ciudad dedicada igualmente a Augusto por parte de Herodes. Una ciudad en la que encontramos un bloque de piedra donde se hace referencia a Pilatos. Ahí tenemos una de esas justificaciones históricas de que Pilatos existió efectivamente como procurador romano. Vuelve a construir el templo de Dios, el templo de Salomón, destruido por los babilonios, que es reconstruido casi en todo su esplendor por Herodes el Grande. Y esto era muy importante para los judíos. Habían recuperado su templo. Hoy en día solo nos queda esto, el Muro de las Lamentaciones. Todo ese templo fue, en el año 70, totalmente arrasado por Tito, que no dejó prácticamente piedra sobre piedra. Y como digo, hizo cosas buenas, pero jamás se ganó el corazón de los judíos, porque realmente no cumplía con la ley de Moisés, no cumplía con la ley de Dios, y era casi más grecorromano que otra cosa. La madre de Herodes el Grande
era árabe, su padre tampoco era judío. Y probablemente todos conocéis a Herodes, o siempre nos suena por este hecho, la matanza de los inocentes. Cuando esos magos de Oriente le dicen a Herodes que ha nacido el Mesías y Herodes ordena asesinar a los menores de 2 años primogénitos. Históricamente, este es un hecho que no se ha podido demostrar o no existe otra fuente aparte de los evangelios que nos hable de la matanza de los inocentes. Y esto es extraño, porque algo que habría sido tan tremendamente importante, tan tremendamente sanguinario contra el pueblo de Israel, no viene recogido en ninguna de las obras de los historiadores judíos de la época, como por ejemplo Flavio Josefo, ni una sola palabra aparte de los evangelios. Y esto es extraño. Sin embargo, Herodes, en los últimos años de su vida, se vuelve completamente loco. Y es que él pensaba, creo yo, que todo el mundo estaba en contra de él. De hecho, ordena asesinar a una de sus mujeres más inteligentes, Mariamne. Ordena asesinar al hermano de Mariamne, que era el sumo sacerdote, un hombre llamado Aristóbulo, y asimismo a su primogénito. 5 años antes de que Herodes muera, ordena asesinar por conspiración a su primogénito. Y no solo eso, sino que cuando Herodes el Grande se sabe enfermo de muerte y sabe que está a punto de morir, hace algo increíble. Ordena a su hermana Salomé que en el anfiteatro de Jericó entren los 300 nobles más importantes de Israel. Que sea rodeado el anfiteatro por parte de arqueros y que disparen contra estos 300 nobles, porque así el pueblo de Israel no solo lloraría por él, sino por el resto de los nobles que le acompañan en el más allá. Sabemos que Mariamne no cumplió esta orden. Bueno, pero cosas tan curiosas como esta sí que la dicen y vienen expresadas en los datos y en los textos históricos judíos, sin embargo, no tenemos nada relativo a los santos inocentes. Por tanto, ocurrió, no ocurrió, tenemos que ponerlo un poco en cuarentena. Y hemos de avanzar, porque sabemos que Jesús de Nazaret nace en tiempos del rey Herodes el Grande. Sin embargo, Herodes el Grande muere en el año 4 antes de Cristo. Y aquí viene la paradoja más radical que podemos imaginar. Y es que si Herodes murió antes de Cristo y Jesús nació en tiempos de Herodes, Jesús tuvo que nacer antes de Cristo. Y esto ya nos rompe a todos ya la cabeza un poco. A fin de cuentas, es un error de cálculo que a quien se le encarga la realización de un calendario de la época en la que nació Jesús, Dionisio el Exiguo, tiene una serie de errores, parece ser, y hace que encaje perfectamente el nacimiento de Jesús. Por tanto, más allá del 4 antes de Cristo. ¿Cuándo nació Jesús exactamente? Bueno, pues tenemos pistas. Nació un 25 de diciembre, como vamos a ver dentro de unas semanas, dentro de 15 días. Nació en Belén. Pues bien, lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice sobre todo Mateo, es que los pastorcitos durmieron al raso el momento del nacimiento de Jesús. Y no sé si habéis estado en Palestina a finales de diciembre o en enero o en invierno, pero hace un frío tremendo. Y pasar la noche allí, estoy hablando pues prácticamente a ojo de buen cubero, pero estamos hablando de más o menos unos 0, un menos 1 grados para pasarlo al raso. Por tanto, que los pastorcitos durmieran al raso es algo bastante complicado. ¿Por qué esta fecha, por lo tanto, de 25 de diciembre? Fijaros, en el ámbito tanto de la religión mitraica como la religión de la antigua Roma, así como egipcia, el 25 de diciembre es una fecha tremendamente importante. Es la fiesta de la Saturnalia, es la fecha del sol invicto, es el momento en que el dios Mitra nace, es el momento en el que Osiris, el egipcio, nace. ¿Por qué esta fecha? Porque estamos en el solsticio de invierno. A partir de este momento, los días empiezan a durar un poco más y las noches un poco menos. Es el triunfo de la luz frente a la oscuridad. Es el triunfo del bien frente al mal. Y parece ser que se utilizó esta fecha de forma análoga a como se había utilizado con otras deidades. Una pista nos la podría dar este hecho. Esta estrella que seguro que muchos ya tenéis puesta en vuestro árbol de Navidad. La estrella de Belén. Esa estrella que siguen los magos de Oriente. Y es que los astrónomos se han tratado de poner de acuerdo respecto de qué fue la estrella de Belén.
Pues bien, sabemos que en torno al año 7 antes de Cristo, en torno al mes de abril, primavera, hubo un alineamiento planetario entre Júpiter y Saturno, de forma que desde la Tierra se veía una gran luminosidad, casi una estrella que marcaba algo. ¿Y si era eso la estrella de Belén, 7 antes de Cristo? Una primavera, los pastorcitos durmiendo al raso, en época del rey Herodes. Podríamos encajar casi en torno al año 6-7 antes de Cristo, en la primavera, el nacimiento de Jesús. Y así llegaron los magos de Oriente. En ningún texto evangélico hace referencia a que fueran reyes. Se habla de mogul, directamente magos o astrólogos, los que conocen las estrellas. El hecho de llamarles reyes es casi para tratar de ocultar esa figura astronómica, astrológica, tan en torno a los principios, tanto de los siglos V en adelante, de ocultar ese halo casi brujeril que tenían los magos. ¿Por qué no ponerle reyes delante? Y es así como les conocemos, los reyes magos, ¿no? Lo único que dicen los evangelios es llegaron los magos de Oriente, que de hecho el Papa Ratzinger, en su obra La infancia de Jesús, indicó que ese Oriente en realidad, por distintas averiguaciones, podía ser Tartessos, es decir, Andalucía. O sea que los reyes magos al final puede que fueran españoles. Eso lo dijo el Papa Ratzinger. Así es, así está escrito. Lo de tres, en ningún lado aparece. Llegaron los magos de Oriente y sí que se continúa indicando. Y ofrecieron oro, incienso y mirra. Tenemos tres regalos, pero podrían ser tres o podrían ser 10. No sabemos cuántos. De hecho, el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar se lo viene colocado por parte de un evangelio de esos apócrifos de los que hemos hablado del siglo V. Hasta el siglo V no había nombre. Y lo de poner un rey negro ya es algo de la Edad Media. Si os fijáis en este mosaico de Ravenna en Italia, los tres son blancos. Fue una tratativa de tratar de asociar cada mago a cada raza conocida en aquella época. Uno de Oriente, un europeo y un africano. Hoy en día, si nos dirigimos a la iglesia de la Natividad en Belén, vamos a poder encontrar este punto, que sería esta especie de chimenea cuya estrella que se encuentra justo bajo ella alberga el punto donde se encontraría la cuna. El punto exacto donde nos cuenta la tradición que nació Jesús, ahí, en Belén. No sé qué opináis del mundo de las, este tipo de cosas curiosas de las que vamos a hablar, como por ejemplo, reliquias. Una de las primeras reliquias de la historia, bueno, tenemos dos. Una de ellas es que cuando los magos de Oriente llegan, la Virgen María, nos cuenta un evangelio apócrifo, les entrega a cambio de los regalos un pequeño regalo que es un pañal del niño Jesús. Tenemos un montón de iglesias esparcidas por el mundo llenas de pañales del niño Jesús. Y el niño Jesús era judío, por tanto, había que circuncidarle. Y así viene señalado el Evangelio. A Jesús, a los 8 días de nacer, se le circuncida. Y justo ese día se le coloca el nombre de Jesús, es decir, el día 1 de enero, el día del Año Nuevo. Y esa es la razón por la que celebramos también el Año Nuevo, porque es el día que Jesús recibe nombre y que se le circuncida. No faltan iglesias que aseguran tener un santo prepucio. De verdad. Si habéis estado en Colonia, y si no, desde Valencia es un viaje inexcusable que hay que realizar, nos podemos dar una vuelta por la Catedral de Colonia, absolutamente impresionante. Y en su interior nos vamos a dar de bruces con este cofre que tiene en su interior los restos de los Reyes Magos. Ahí se encuentran. Y cuentan las malas lenguas que también los huesos de los camellos. Pero bueno, eso vamos a ponerlo ahí un poco en cuarentena. Ahora bien, si viajásemos a Etiopía, en concreto a Aksum, entraríamos en este lugar. Esta es la tumba del rey Bazar, un importante rey etíope que ha querido ser identificado al ser del siglo I como el propio Baltasar. Esta es la tumba del rey Baltasar, en Etiopía. Absolutamente espectacular el estar ahí, ¿no? Y pensar, bueno, ¿y por qué no?
Por tanto, Herodes el Grande muere. ¿Qué hacemos con su reino? Cuando Herodes el Grande fallece, él deja dos testamentos. El último va a ser el válido. Y en ese segundo testamento indica que su heredero va a ser su hijo Antipas, Herodes Antipas, el que todos conocemos porque Jesús le dice: zorro, deja de perseguirme. Pero aparece un tercer testamento posterior que indica a Herodes el Grande: cedo y determino que mi heredero universal será Arquelao, mi hijo Herodes Arquelao. Ya tenemos el follón montado. Así que se dirige a Roma, tanto Herodes Antipas como Herodes Arquelao, como el tercero de los hijos, Filipo, y la hermana de Herodes, Salomé, a ver qué pillan. Porque Augusto el emperador era quien tenía que dar fe y que determinar quién sería el rey y quién, por tanto, sería el legítimo heredero del rey Herodes. Allí que se juntan los cuatro, y debe ser que Augusto no quiere demasiadas complicaciones, que directamente dice: mira, vamos a dividirlo entre todos. Y más o menos va a crear esta distribución. A Arquelao le va a ceder Judea, Idumea y Samaria. A Antipas, Galilea y Perea. Debe ser que Arquelao no era demasiado buen etnarca, que es así como es nombrado, es designado. Y en una revuelta que ocurre en el año 6, asesina o ordena asesinar a 3.000 judíos, y los romanos, que ven que este etnarca va a complicarles mucho la vida, deciden directamente deponerle del puesto. Y coloca en su lugar, en lugar de Arquelao, al mando, por tanto, de Judea, a un procurador romano. Antipas, pacíficamente, va a gobernar Galilea y Perea. Y Filipo el resto. Y así llegamos a Nazaret, el lugar en el que vivió Jesús, el lugar en el que tenemos la infancia y la adolescencia de Jesús. Observamos cómo lo que nos dicen los evangelios es que Jesús aprendió el oficio de su padre. No era realmente, no tenía por qué ser carpintero, sino quien realiza trabajos manuales, quien realiza trabajos de artesanía. Podía ser en piedra, por ejemplo, albañil, como también con la madera, es decir, carpintero. Pero en realidad cualquier tipo de trabajo artesanal que fuera realizado con las manos, sería aquel llevado a cabo por parte tanto de San José como después de Jesús. Y así iría creciendo. Y este es el último momento en el que Jesús va a aparecer en los evangelios, desde la infancia hasta la adolescencia, cuando con 12 años parece ser que se pierde en Jerusalén, en la Pascua, y le encuentra tanto María como José dando explicaciones y enseñando sobre el reino de Dios a los sacerdotes. Y desde este punto hasta los 30 años, desde los 12 a los 30 años, solo podemos especular, porque no sabemos absolutamente nada de qué ocurrió con Jesús durante toda esta época, los famosos años perdidos de Jesús. Así que podemos especular un poco, vamos a imaginar. Hoy en día, cuando viajamos a Nazaret, en la iglesia de San José, si descendemos a la zona de la gruta, vamos a encontrarnos con esto. Estas ruinas que estáis observando son de una mikvah. Una mikvah serían una serie de baños en los que los antiguos judíos se solían lavar antes de entrar en la sinagoga. Y esto es del siglo I. Es decir, que es muy probable que Jesús se bañase en esta mikvah de Nazaret. Probablemente un Jesús que iba creciendo se levantaría con los primeros rayos de sol al alba, desayunaría unos dátiles, unas aceitunas, pan con miel, tal vez un poco de leche. Y a continuación comenzaría su ruta, probablemente hasta Séforis, el lugar donde realizaría trabajos. En todo ese trayecto, en estos kilómetros desde Nazaret hasta Séforis, probablemente ese Jesús se encontraría con gente pobre, con gente que pedía, con gente tremendamente humilde. Esas idas y venidas todos los días, constantemente, es muy probable que activasen un sentido, una sensibilidad especial de compasión en el corazón de Jesús. Así llegamos a lugares como el Mar de Tiberíades. Esto es exaltación religiosa en el lago de Tiberíades. Aquí Jesús consiguió caminar sobre las aguas. Pues bien, esta gente está a punto de despegar.
Y es verdad, la verdad es que es súper curioso cuando vas a lugares como el Mar de Galilea, donde te encuentras a una exacerbación religiosa absoluta. Y bueno, cosas tan tremendamente curiosas como esta, ¿no? Por aquí seguramente pasaría también Jesús en aquella época. ¿Y qué más? Se ha hablado de que tal vez en estos años Jesús pudiera viajar a la India, obtener de aquí conocimientos basados en el budismo. Después hablaremos un poquito de esto. Pudo también, quién sabe si viajar a Antiguo Egipto, el único país al que oficialmente Jesús viajó cuando era niño con sus padres. ¿Y qué pasa con los manuscritos del Mar Muerto? ¿Qué pasa con Qumran? Y es que se habla de la relación de Jesús con la tribu de los esenios. Los esenios era una escisión judía tremendamente fanática que realizaba unas interpretaciones de la ley de Moisés, de la ley judía, demasiado extremista. En 1947, un pastor se encuentra por estas montañas, en Qumran. Se le escapa una cabra, entra en una cueva, y cuando ese pastor entra dentro de la cueva en la que se ha metido esa cabra, ahí aparece una tinaja. En esa tinaja habría una serie de manuscritos. Unos 7 manuscritos, entre 7 y 10 aproximadamente. Las expediciones arqueológicas hicieron que esos 7 o 10 manuscritos se convirtiesen en más de 800, y es que esta primera cueva daría otras 10. Los manuscritos de Qumran. ¿Pero qué dicen? ¿Por qué son tan famosos estos manuscritos del Mar Muerto? A grandes rasgos, lo que nos cuentan los manuscritos de Qumran es formas de interpretar la Biblia, formas de interpretar el Antiguo Testamento. ¿Tiene algo que ver Jesús con esto? La verdad es que las distancias entre Jesús y los esenios son abismales. Por ejemplo, sí que tienen en común que ambos creían en la resurrección, en la cena del pan con el vino. Pero sin embargo, los esenios creían en la purificación constante, no se juntaban con mujeres para nada. Vemos que Jesús constantemente está rodeado de mujeres. Los esenios tampoco se juntaban jamás con gente enferma. Vemos que Jesús constantemente está con leprosos. Por tanto, hoy en día la mayoría de los historiadores consideran que Jesús y los esenios son como el agua y el aceite. De hecho, lo que se indica es que si Jesús se hubiese intentado siquiera acercar a los esenios, le habrían echado a patadas, probablemente. Sí que es posible que Juan el Bautista, el primo de Jesús, tuviese contacto con los esenios. Sin embargo, y a pesar de que se han descubierto documentos que así lo indican, probablemente duró poco con esta tribu de los esenios. Y así Jesús comienza esta vida pública en lugares como Cafarnaúm, donde practica sus primeros exorcismos en este punto. Un lugar donde también, si hoy en día viajamos, nos encontraremos con los restos de la casa que dicen que era del pescador de Pedro. Y finalmente llegamos al río Jordán, el lugar donde Jesús va a ser bautizado por Juan el Bautista. Y esta va a ser una de las principales razones por las que vamos a poner el punto positivo a la existencia de Jesús. Y es que uno de los mayores problemas teológicos que tradicionalmente ha existido para la Iglesia es el hecho de que Jesús sea bautizado. Si Jesús es Dios y consiguientemente no tenía el pecado original, ¿por qué se hace bautizar por Juan el Bautista? Y esto es algo que fue un quebrador de cabeza para la Iglesia primitiva, el hecho de poder explicarlo. Juan el Bautista, un hombre probablemente también bastante revolucionario, digamos molesto para las autoridades judías, que constantemente hablaba del reino de Dios, de un reino de Dios aquí, en la tierra, casi un poco revolucionario, que vestía con pieles de camello. Un hombre molesto sobre todo para el tetrarca Herodes Antipas, que reinaba en esta zona en aquella época. Y es que lo que critica constantemente Juan el Bautista es que Herodes Antipas se había casado con la esposa de su hermano Filipo, con Herodías. Y constantemente Juan el Bautista estaba
indicando que eso era incestuoso, que eso no se podía hacer, que estaba contra la ley de Dios el hecho de casarte con la esposa de tu hermano. Finalmente, Juan el Bautista es apresado. Herodes no le quiere matar. Herodes Antipas simplemente quiere tenerlo controlado y ya está. Pero una noche, en un banquete, Herodes Antipas, junto con Herodías, su esposa, y su hijastra Salomé, pasarán a la historia porque Salomé bailará para Herodes Antipas. Hará un baile muy parecido a este. El famoso baile de Salomé. Y es que Antipas se queda tan absolutamente prendado por el baile de Salomé que le dice: pídeme lo que quieras que te será concedido. Por eso Salomé, a instancias de su madre, le dice: quiero la cabeza del Bautista en una bandeja de plata. Eso es al final lo que ocurrirá. Momento trascendental para la vida de Jesús. Y es que en este punto Jesús se pone en la pole position, decidido ya a cambiar el resto de los corazones de la Israel de la época. Hoy en día, si viajamos, por ejemplo, a ciudades como Jericó, que se encuentra en Palestina, nos vamos a dar de bruces con carteles como este. Fijaros. Este lugar se encuentra bajo el poder de la autoridad palestina. La entrada a los ciudadanos israelitas está prohibida. Tu vida peligra y va contra la ley de Israel. Bueno, ya veis, ¿no? Carteles y anuncios tremendamente amenazantes contra cualquiera israelita que se atreva a marchar a Jericó. Nosotros sí que podemos ir. Y en Jericó nos encontraremos con una curiosísima historia que nos cuenta Lucas, que es la historia de Zaqueo. Como Jesús, cuando llega a Jericó con sus discípulos, ve cómo el resto de los ciudadanos de Jericó se agolpan, todos querían verle, todos querían ver cómo era ese famoso Jesús que hacía milagros. Y uno de los curiosos es un hombre llamado Zaqueo, un hombre de riqueza, un hombre que, como era muy bajito, se sube a un sicomoro, como vemos ahí, para poder ver mejor a Jesús. Momento en que Jesús se dirige a él y le dice: Zaqueo, esta noche me alojaré en tu casa. Bueno, imaginaros cómo debió ser aquel momento, ¿no? El pobre Zaqueo que estaba ahí, que probablemente casi se caería del sicomoro. Bueno, pues hoy en día nos cuenta la tradición que este que estáis viendo es el famoso sicomoro de Zaqueo aquí en Jericó. ¿Os lo imagináis ahí subido? Pues una escena parecida. También en Jericó encontramos el famoso Monte de las Tentaciones, el lugar donde Jesús se encontró 40 días y 40 noches siendo tentado por parte del demonio, probablemente ayunando, reflexionando. Cuando constantemente la Biblia nos hace alusión a este asunto de los 40 días, si recordáis cuando hablábamos en la anterior charla sobre el Arca de la Alianza, los judíos están 40 años vagando por el desierto. El término 40 es simplemente un término que significa mucho tiempo. No sabemos si fue una semana, si fueron dos, si fue un mes. Bueno, Jesús estuvo mucho tiempo en esta zona y probablemente creando el credo que después vendría. Esa especie de queso gruyer que es el Monte de las Tentaciones y que hoy en día podemos visitarlo y acceder a sus cuevas. Y vamos a dirigirnos a Jerusalén, que significa, paradójicamente, ciudad de paz. Y sí, la tradición nos cuenta que es visitable la tumba de Lázaro. Muy cerquita de Jerusalén nos vamos a encontrar con Betania. Lo que nos dice Juan, el evangelista, es que Lázaro era un amigo de Jesús y que Jesús es llamado por parte de las hermanas de Lázaro, Marta y María, porque Lázaro había muerto. Jesús llegaría a la entrada al sepulcro de Lázaro, indicaría a los que allí se encontraban que retirasen la losa que ocultaba la tumba y directamente indicaría: Lázaro, sal. Y Lázaro salió. Eso es lo que nos cuentan los evangelios. Y esta es la tumba que nos dice la tradición, que es el lugar en el que se produjo el milagro de la resurrección de Lázaro.
Probablemente ha sufrido muchísimas modificaciones con el paso del tiempo. Tenemos que pensar que la Jerusalén que hoy pisamos no tiene nada que ver con la Jerusalén que pisó Jesús. Esa Jerusalén está entre 9 y 20 metros bajo tierra. Por tanto, casi nada de lo que vamos a pisar tiene que ver con la época de Jesús. Probablemente cuanto más descendamos, más cerca estaremos de esa época, como podría ocurrir aquí en la tumba de Lázaro. Y así llegaría la semana de la pasión, la última semana de vida de Jesús, el domingo de Ramos, el día en que Jesús entra en Jerusalén proclamado por los judíos como Mesías. Y esto es algo que no casa. Y veremos por qué. Porque no existe ninguna fiesta judía donde se realicen alabanzas con ramas de olivo que no sea en septiembre. La fiesta de los tabernáculos es en septiembre. Por tanto, lo que coinciden muchos historiadores es que probablemente la pasión de Jesús esa semana en realidad ocurrió en varios meses, probablemente en un proceso de 6 meses. Si ponemos en un papel todos los hechos que se actualizan en la Semana de la Pasión, un domingo Jesús es acogido como el Mesías, como el Salvador. El jueves, ya directamente, los propios judíos que le han nombrado Mesías le piden que sea crucificado en 4 días, simplemente. Un juicio por la noche, otro juicio con Herodes, otro juicio con Pilatos. La cantidad de parábolas, de discursos que hay en esta última semana, la última cena. Por tanto, es casi probable que esta semana de la pasión, en lugar de en una semana, hubiese ocurrido en un periodo de tiempo bastante más alargado. Tal vez unos 6 meses, que pudo empezar así, un septiembre y terminando una Semana Santa, una Pascua, la Pascua judía. El Jueves Santo, por la noche, Jesús se reuniría con sus discípulos en este punto, la casa de Juan Marco, para celebrar la última cena, una cena de despedida. Siempre en el arte vamos a ver representado a todos los apóstoles con sus aureolas correspondientes, salvo a uno, a Judas, por traidor, no le corresponde, y también con su bolsa llena de monedas de plata. Pero luego nos adentraremos en los misterios de la última cena. Como detalle, aquí en la Catedral de Valencia, entre las reliquias que podemos observar, hay una moneda de plata de Judas. Una de esas cosas curiosas que tenemos aquí. Después de la cena, Jesús y sus discípulos subirían al Monte de los Olivos, en concreto al huerto de Getsemaní. Una vista parecida a esta tendrían aquella noche. Y Jesús sabía que esta iba a ser su última noche. Cuando los discípulos se encuentran durmiendo, Jesús comienza a hablar con Dios, consigo mismo, a reflexionar, a tener mucho miedo porque sabe lo que venía, a sufrir, a tener un pavor absoluto. Y aquí ocurre algo que la ciencia ha intentado explicar. Y es que nos dicen los evangelios que Jesús comenzó a sudar sangre. ¿Es esto posible? Pues parece ser que sí. Y es que la hemoatidrosis es un fenómeno que se produce cuando, debido a una ansiedad excesiva, debido a un terror absoluto, se produce una ruptura de los capilares que, mezclados con el sudor, hace que este sudor sea confundido con la sangre y se proyecte de esta manera. O sea que pudo ocurrir perfectamente. Y el siguiente de los avatares sería este. El momento en que, despertados los discípulos, ven cómo han llegado los romanos acompañados por Judas, y este les indica quién es el Mesías, así, con un beso. Pedro se enfadaría, sacaría su daga, le cortaría la oreja a un romano, y Jesús se la repondría milagrosamente. Jesús sería llevado directamente al Sanedrín, al
consejo de los sabios, consejo de los sacerdotes judíos. De allí, por la noche, sería llevado directamente ante ese procurador, Poncio Pilato, del que hemos hablado antes, y que la razón de ser, por tanto, de que hay un procurador romano y sea Poncio Pilato quien gobierna en Judea, fue aquella deposición que vimos de Arquelao. Pues bien, parece ser que Poncio Pilato no estaba muy por la labor y se aprovecha creando un conflicto de jurisdicción diciendo, bueno, como este hombre es galileo, que le juzgue Herodes, que es el tetrarca de Galilea. Herodes debió de ver de que Jesús no era un hombre demasiado interesante para él, porque no hizo ningún milagro, no hizo nada especial. Pensaba que tal vez sería la reencarnación de Juan el Bautista y le devuelve a Pilato, con quien Jesús tendría una entrevista. Vos, ite. Steg. Es curioso porque, aun cuando vamos a ver que finalmente Pilato condena a muerte a Jesús, no se acaba de entender esa necesidad constante que tiene el evangelista de querer perdonar o echar a un lado la responsabilidad de Pilato sobre la muerte de Jesús, cuando la historia nos dice que Pilato era un procurador tremendamente despiadado. Sin embargo, ha pasado a la historia como aquel que no quería matar a Jesús, se lava las manos indicando, esta es vuestra responsabilidad, judíos, si queréis que él muera. Y aquí comenzaría el Vía Crucis de Jesús, esas 13 estaciones que nos van a llevar desde este punto, la fortaleza Antonia, hasta finalmente la iglesia del Santo Sepulcro. ¡Uno! ¡Tres! ¡Cuatro! Bueno, todos hemos visto estas escenas, ¿no? Muy desagradables. Pero bueno, probablemente ocurrió así. Probablemente pasó esto. Y así comenzaría este caminar por la vía dolorosa de Jesús a través del Vía Crucis. La segunda estación. Jesús comienza, por tanto, desde la fortaleza Antonia, desde el lugar en el que ha sido objeto de tortura, a caminar por esa vía dolorosa que hoy en día podemos seguir. La tercera estación, la primera caída de Jesús. Jesús cae con la cruz. La cuarta, una de las más emotivas. Jesús se encuentra con su madre. ¿Cómo debió ser aquel momento en que ambos se miraron a los ojos viendo lo que había ocurrido? Aquí. El encuentro con su madre. En la quinta estación encontramos la historia de José de Cirene. El cireneo era un hombre que le ayuda a Jesús, Simón de Cirene, a portar la cruz, porque no puede solo, a instancias de los romanos. Y hoy en día encontramos una hendidura en la roca que sería esa mano de Jesús dejada cuando se apoyó. Continuamos con la sexta estación, conocida como la de la Verónica, esa mujer que le pondría un paño en el rostro de Jesús y ahí quedaría plasmado el rostro de Jesús. Sin embargo, no aparece en ningún evangelio este hecho, en ninguno de los canónicos. Verónica en realidad vendría de vero icono, el verdadero rostro de Jesús. Si continuamos avanzando, en la séptima estación encontraremos otra de las caídas de Jesús. Y en la octava estación encontramos también otro de esos momentos en los que Jesús habla. Jesús se dirige a las mujeres de Jerusalén y les dice, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vuestros hijos. Porque si con el leño verde hacen esto, ¿qué no harán cuando esté el leño seco? Y así llegamos a este punto, la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar donde se llevará a cabo la crucifixión
y el enterramiento de Jesús. Si os fijáis, y esto es algo tremendamente lamentable, en la fachada del Santo Sepulcro encontramos... ¿Veis que hay una escalera aquí? Un zoom. Ahora mejor. ¿Veis la escalera, cierto? Esa escalera lleva ahí desde el siglo XVIII. Y es que hoy en día el Santo Sepulcro se encuentra gestionado por distintas escisiones del cristianismo. Por los católicos, por los coptos, por los ortodoxos, por los armenios... Y si no llegara a un acuerdo común entre todos ellos, no se puede tocar absolutamente nada. Y este es el símbolo nefasto de que esto ocurra. De que hace unos años, en la tumba de Jesús, en la entrada de la tumba de Jesús, se produjeran peleas como esta entre los propios sacerdotes, entre griegos ortodoxos y armenios. Y es cierto que no se siente una especial calma, una especial espiritualidad cuando uno entra dentro de la iglesia del Santo Sepulcro. Estás haciendo colas, casi empujándote porque quieres pasar antes que el otro. Es una sensación, yo siempre que he estado por allí nunca he tenido momentos de sosiego, de paz, que es justo lo que tendría que representar este lugar. Y finalmente Jesús y los dos ladrones serían crucificados. Dimas y Casias eran los nombres de los ladrones. Siempre ha habido dudas de por qué cuando Jesús se encuentra en la cruz hace ese comentario de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Casi como si estuviese dudando de su fe. En realidad es parte de un salmo de la antigua ley de Moisés. Jesús estaba rezando. Es parte de un salmo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así entramos en la iglesia del Santo Sepulcro, donde nos encontramos directamente con la roca que marca el punto en el que se encontraría la cima del Calvario, donde se encontraría la cruz, donde Jesús fue crucificado. Ahí, justo en este punto. Después, Jesús sería descolgado de la cruz, tumbado sobre una sábana de lino de 4,36 metros por 1,13 y sería envuelto y finalmente enterrado en lo que la tradición dice este punto. En concreto, este sería el Santo Sepulcro, el Sepulcro de Jesús. Evidentemente, en aquella época no estaba así. Era una cueva y, de hecho, hace unos años, en 2016, cuando es necesario restaurar toda la superficie del Santo Sepulcro, al retirar las placas de mármol, se dan cuenta de que detrás de esas placas está la roca madre virgen, está la propia cueva. Es decir, que limpiaron de alguna forma todo lo que es el alrededor de la cueva y sobre esta elevaron este punto. Cuando entramos en el Santo Sepulcro, vamos a observar este punto, que sería esa losa bajo la cual estaría la cama sepulcral donde se tumbó a Jesús. La cama sepulcral estaría debajo de esta losa que estáis viendo. Pues bien, en 2016, cuando se tienen que realizar estas tareas de restauración, es necesario que retiren esa losa que cubría la cama sepulcral donde se encontraba Jesús. Y aquí el misterio estaba servido, porque ¿qué se iban a encontrar? Imaginemos que hubiesen encontrado huesos, por ejemplo. Habría sido terrible. Bueno, lo que encuentran es el lecho original y sobre este una placa del siglo IV. Una placa colocada allí por el emperador Constantino, o por su madre, mejor dicho, de la cual ahora hablaremos. Y demuestra esto que la madre de Constantino se encontró aquí buscando el Santo Sepulcro y los lugares santos donde se actualizó la pasión de Jesús. Pero de verdad, ¿fue crucificado Jesús y sepultado en lo que hoy en día es la iglesia del Santo Sepulcro? ¿Habéis estado alguna vez allí? Pues cuando entramos, prácticamente subiendo unas escaleras, nos encontramos con la zona de la cruz y descendiendo otras escaleras a unos 20 metros está el sepulcro. Todo como demasiado a mano. A 20 metros, no más. Está como demasiado cerca y no encaja, ¿no? Y además hoy en día vemos el Santo Sepulcro prácticamente en el centro de Jerusalén. Evidentemente,
en el siglo I el Santo Sepulcro o esta zona estaría más allá de las murallas. Y es que lo que nos dicen los evangelios es que Jesús fue crucificado extramuros de Jerusalén y que el Calvario estaba cerca de la tumba, pero no tan cerca como a 20 metros. Pero, ¿y si estuviese esa tumba a unos 200 metros? Hoy en día, a las afueras de Jerusalén, nos vamos a encontrar con un punto excepcional. Vamos a viajar a la tumba del jardín, un lugar evocador. Muy cerquita de la tumba del jardín, a unos 200 metros, nos encontramos con esta montaña que parece una calavera. Curioso que el lugar donde es crucificado Jesús se ha llamado el Monte Calvario, el Monte de la Calavera. Encaja. Los ojos, casi una mandíbula. Pues viajemos a este lugar, a las afueras de Jerusalén, tan evocador, la tumba del jardín. Un lugar muy especial. Ahí solo se siente paz, silencio. No escuchas ese agobio constante que podemos ver en el Santo Sepulcro. Casi puedes imaginar a ese Jesús apareciendo delante de María Magdalena. Un lugar así, parecido a este remanso de paz. Esta sería, in situ, la tumba del jardín. ¿Y si fue este el lugar en el que Jesús fue sepultado? Un sitio muy especial. Si tenéis la oportunidad, daros una vuelta por la tumba del jardín, porque ciertamente es evocador pasear por aquí. Más pruebas que tenemos de la existencia de Jesús. Hemos hablado antes de la inconsistencia de que fuera bautizado. El propio Flavio Josefo, el historiador judío que trabajaba para los romanos, habla de Jesús. Por tanto, que un judío y una fuente judía nos hable de Jesús es una prueba a favor. Y sobre todo el tema de la crucifixión. Y es que la crucifixión estaba reservada para lo peor de lo peor. Absolutamente lo más negativo. Para asesinos, para ladrones, como hoy en día veríamos la silla eléctrica. ¿Imaginamos que dentro de 200 años alguien se cuelgue sillas eléctricas en el cuello? Si alguien se hubiese querido inventar la figura de Jesús como algo literario, jamás le habría crucificado, porque eso fue una losa tan grande que levantar después, el hecho de que el Salvador había sido crucificado, que es imposible, o al menos así coincide la gran mayoría de los historiadores independientes, que sería una de las pruebas de la existencia de Jesús. Que por cierto, si hay algún jurista en la sala, podemos ver que en el juicio de Cristo hay una irregularidad. Y es que se produce lo que se llama el non bis in idem. Le castigan dos veces por lo mismo. Jesús es condenado por sedición y por autoproclamarse rey de los judíos, rey de Israel. Ya es castigado con los latigazos, con la tortura. Es seguidamente castigado una vez más con la crucifixión. Dos castigos por el mismo hecho. Y eso en el derecho romano es algo que perfectamente era imposible o prácticamente muy difícil que sucediese. Por tanto, se da ese non bis in idem aquí en el juicio de Jesús. Historias que nos hablan de que, ¿y si Jesús hubiese sobrevivido a la crucifixión? Bueno, esta historia que nos marca esa posible curación de Jesús y huida hacia la zona de Cachemira, literariamente podría estar muy bien. Este sería ese supuesto camino que hizo Jesús una vez que sanó sus heridas hasta Cachemira. Y es que se dice que sabemos, cómo nos indican los evangelios, que Jesús, cuando está en la cruz, él pide agua porque tiene sed. Y humedecen una esponja en vinagre. Se la dan a Jesús, prácticamente pues para reírse de él, ¿no? Pero casualmente el vinagre tiene un olor muy parecido al láudano, que es un anestésico. Esta teoría que habla de Jesús vivió y murió en Cachemira nos contaría que eso no sería vinagre, sería láudano lo que le dieron, quedaría dormido, se curaría sus heridas y finalmente acabaría en Cachemira. Y es que en Cachemira, en este lugar en concreto llamado Srinagar, hay una tumba, que es esta, la tumba del Rozabal, donde hay quien asegura que se encontraría enterrado ni más ni menos que un hombre llamado Isa, que sería un profeta del siglo I, que vendría desde Jerusalén, que habría sido torturado por parte de los romanos, y que Isa ha querido ser identificado como Jesús. Hay un libro que habla de esto, Jesús vivió y murió en Cachemira,
que bueno, pues lo tenéis ahí a modo de curiosidad. No obstante, cuando hoy en día nos dirigimos a la tumba del Rozadal, aquí observamos este cartel donde se indica a grandes rasgos que aquí no se encuentra enterrado ese Jesús hijo de María, que es un santo, un profeta musulmán, el que está ahí, en Talisa, que no tiene nada que ver con Jesús. Así que, por favor, turistas, marcharos de aquí. El famosísimo Rennes-les-Châteaux, un pueblo en el que nada más entrar nos encontramos con este cartel, prohibido excavar en todo el pueblo. Un lugar en el que, a finales del siglo XIX, un sacerdote, realizando excavaciones bajo la iglesia, en la iglesia del pueblo, la iglesia de Rennes-les-Châteaux, bajo un pilar visigótico, encuentra una serie de documentos, de pergaminos. No tenemos ni idea de qué contenían estos pergaminos que encuentra este hombre, Berenguer Sonier, pero sea lo que fuera, sea lo que fuese, le hizo rico y poderoso. Nunca contó qué es lo que había encontrado Berenguer Sonier dentro de esos pergaminos, pero algunos indicios vienen previstos en el Via Crucis y en algunas de las pistas que él establece en la iglesia que reforma en Rennes-les-Châteaux. Por ejemplo, fijaros en esta parte del Via Crucis. Sabemos que a Jesús le tienen que enterrar antes de que se haga de noche, porque comenzaba la Pascua. Aquí parece que le está metiendo en el sepulcro. Pero aquí vemos una noche cerrada, una luna llena. ¿Le están metiendo o le están sacando? Sería una de esas teorías que apoyarían todavía el asunto de Cachemira, aquí en Rennes-les-Châteaux, el pueblo más misterioso de Europa. La última cena. No existe ninguna copa, ningún grial, nada que se parezca a Santo Grial en ninguno de los evangelios que hablan de la última cena. Absolutamente ni uno. Por ejemplo, la de Leonardo da Vinci, no hay copa alguna. Todos son vasos. De hecho, en los evangelios hablan, pues eso, de platos, de vasos, pero no de ninguna copa. No de ningún Santo Grial. ¿De dónde viene esta historia? Nos tenemos que ir hasta el año 1180. Es la primera vez en la que en un texto escrito va a aparecer la palabra Grial, pero ni siquiera como la copa de Jesús. Es Chrétien de Troyes, en su cuento del Grial, nos cuenta la historia de Perceval, ese caballero, aspirante a caballero, que una noche cae, por sus propios pasos, en el castillo del rey pescador. Cenaría con el rey pescador y en un momento de la cena se abren las puertas y aparece un desfile. En ese desfile se porta una lanza, un plato y un grial. Y dice Chrétien de Troyes. Y ese grial brillaba tanto que ni siquiera se podía ver la luz de las velas. Portaba una doncella un grial. Así lo dice. Una doncella portaba un grial y ya está. Sería 30 años después cuando otro escritor, Robert de Boron, identificaría grial como la copa en la que bebió Jesús. ¿Pero qué es un grial en realidad? Si nos dirigimos al Pirineo Aragonés, o Pirineo Catalán, pues observaremos que hay una palabra que es grazal o graal, que directamente significa esto, cuenco, copa, un plato donde beber la sopa. Hemos visto que el cuento de Grial de Chrétien de Troyes es de 1180, pues en 1123 se pinta la iglesia o el monasterio de San Clemente de Taúl en el Pirineo Catalán. Bueno, pues en él, fijaros, 1123, prácticamente 60 años antes del cuento del Grial, aparece esta señora, vamos a ampliarlo, una doncella que porta en su mano un grial del que emana muchísima luz. Lo mismo que 60 años después Chrétien de Troyes escribiría en su cuento del Grial, pero aquí en 1123. ¿Qué es esto? Un cuenco. ¿Qué es este cuenco del cual se emana luz? ¿Qué es este grial? Pues bien, lo que nos cuenta la historia es que tras la última cena, esa copa, ese cuenco, sería guardado por parte de José de Arimatea, por determinados avatares, pasaría de unas manos a otras, hasta que en el año 211, el papa de la época, Sixto II, entrega la copa a San Lorenzo, el que murió en la parrilla. San Lorenzo, siendo perseguido por los romanos, entregaría esa copa directamente
a un familiar suyo que vivía en el Pirineo Aragonés. Así llegaría la copa al Pirineo Aragonés, por toda la zona de los Mayos de Riglos, a lugares como Siresa, como San Andrés de Sasabe. San Adrián de Sasabe, un monasterio absolutamente precioso. Y finalmente llegaría aquí, en el año 711, a San Juan de la Peña. Este monasterio, enclavado en pleno Pirineo Aragonés, absolutamente fantástico, donde la copa se encontraría aproximadamente hasta el siglo XIII, más o menos. De allí ese cuenco llegaría hasta Zaragoza y finalmente en 1437 aquí, a Valencia. Lo que conocemos en realidad como el Grial sería esto. El Graal, el Grazal, esa copa de ágata. Si pusiésemos una vela en su interior, veríamos cómo emana una luz, cómo irradiaría una luminosidad tremenda. Lo mismo que vemos en San Clemente de Taúl, lo mismo que nos cuenta Chrétien de Troyes en su cuento El Grial. Un grial del que emana luz. El resto son añadiduras posteriores. De hecho, el catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza, Antonio Beltrán, en 2006, tuvo permiso para examinar y desmontar todo el Santo Grial de Valencia. Y lo que determinó es que la parte del cuenco, la parte de arriba, es del siglo I antes o I después de Cristo, cuyo tallaje es de un taller palestino. Por tanto, perfectamente ese cuenco pudo estar en la Última Cena. ¿Lo estuvo? No lo sabemos. Así, en el año 312, aparece este personaje, Constantino, tremendamente importante para el cristianismo. Y es que nos cuenta Constantino cómo antes de una batalla, él tiene una visión, y es que observa una enorme cruz en el cielo y un mensaje que le dice, con este símbolo vencerás. Por ello, Constantino permitiría la religión cristiana en todo el Imperio Romano. La madre de Constantino, una mujer llamada Santa Elena, decidiría, ya octogenaria, viajar a los lugares santos para encontrar algunas de las reliquias de Jesús. Y así organiza una expedición. La patrona de la arqueología, Santa Elena, se dirigiría a Jerusalén y preguntaría cuáles son los lugares que regentaba Jesús, dónde murió Jesús. Allí a Elena le dicen que bajo el templo de Venus se halla el lugar de la crucifixión, así como el lugar de del sepultamiento de Jesús. Y ahí se dirige. Realizan excavaciones. Y bueno, lo que os voy a contar ahora roza la leyenda y la verdad. En esas excavaciones van a encontrar tres cruces. Supuestamente la de Jesús y la de los dos ladrones. Ahora bien, ¿cuál es la auténtica? ¿Cuál es la de Jesús? Bueno, fue sencillo. Cogieron a un lisiado, le colocaron en las tres, y en aquella en la que se recuperó era la de Jesucristo. Fácil. También encuentra la lanza que Cayo Casio Longinos le clava a Jesús para comprobar que está muerto, la lanza de Longinos, y finalmente tres clavos. Con esos tres clavos se haría una corona, se fundirían para hacer esta lanza, la lanza de Constantino, y se colocaría aquí los clavos restantes. Esta lanza ha tenido un periplo absolutamente espectacular. La lanza del destino, que le llaman. Lanza que estuvo en posesión tanto de Constantino como mucho tiempo después de Carlomagno. Un pintor frustrado a mitad del siglo XX, bueno, bastante antes, en torno a los años 30, se quedó prendado mirando en Viena esta lanza. Era Hitler. Quien lo primero que hace en el momento en que anexiona Austria a Alemania es ir al Palacio de los Habsburgo y robarla y llevársela a Nuremberg. Y allí estaría durante toda la guerra. Una vez terminada la guerra, un soldado estadounidense la encontraría dentro de unas grutas, escondida, y se la llevaría a Estados Unidos. Finalmente de vuelta, hoy en día, la lanza del destino, cuya leyenda indica que aquel que la tenga poseerá el mundo, se encuentra en Austria, en el Palacio de los Habsburgo, y se puede ver. Y vamos a ir terminando
con el que para mí es no solo el principal enigma de Jesús, sino el misterio de los misterios. ¿Qué es? ¿Existe alguna prueba de la resurrección de Cristo? Nos vamos a Turín. Nos vamos tras la búsqueda de la síndone, de la sábana santa. Y es que cada 20 años vamos a poder observar una ostensión, una exhibición de la sábana santa. La última fue en 2015. Cada 20 años o cuando hay algún tipo de aniversario o hecho importante para la Iglesia Católica. La última, 2015, la siguiente nos tocaría en 2035, a ver si hay suerte y por algún evento la enseñan antes. Pues bien, eso es lo que nos encontraríamos cuando se produce una ostensión de la síndone. En la Catedral de Turín, ahí, en el altar mayor, expuesta. Vamos a fijarnos en tres cosas muy concretas para analizar la Semana Santa. De un lado, vemos estos triángulos que serían fruto de quemazones, de un incendio. Tenemos que ver que la Semana Santa estaba envuelta en 8 partes, de forma que en varios incendios que tuvo la Catedral de Turín, el fuego afectó a la caja de plata en la que está guardada la Semana Santa. Cayeron 2 chorros de plata fundida que atravesaron en 8 partes la síndone. Por eso vemos estos triángulos. Por tanto, fuego. Tenemos que fijarnos también en sangre. Observamos algunas manchas rojizas que son directamente manchas de sangre del grupo AB. Sabemos que el nombre de la sábana es del grupo AB. Y finalmente, tenemos que fijarnos en la silueta. Esta mancha negruzca que vemos por el anverso y por el reverso de la sábana. No hay rastro de pintura en la sábana. Desde hace siglos se creía que la Sábana Santa era en realidad la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Ahora bien, a finales de los años 80 se le practica la prueba del carbono 14 y llega la desilusión. Los resultados son estos. La sábana es un fraude medieval, 1260-1390. Y esto fue un auténtico jarro de agua fría. En realidad, al cristianismo le da exactamente igual. El cristianismo no se basa en que la Sábana Santa sea no auténtica, pero fue realmente un jarro de agua fría. Ahora bien, os voy a demostrar ahora mismo que esta prueba del carbono 14 estaba contaminada y una vez que pongamos todas las pruebas sobre el tapiz, me decís si pensáis que es auténtica o que es falsa. Vemos que la Sábana Santa ha sido sometida durante años a fuego, a manos que la han tocado, a saliva que la ha besado, a agua. Y es que en el año 97 se produce el último incendio en la Catedral de Turín, donde vemos a los bomberos que tuvieron que dar más de 100 martillazos al cofre donde está la sábana para poder sacarla de ahí y salvarla de las llamas. Más de 50. Por tanto, vemos que no es un elemento al que directamente le hagamos una prueba y sea un cuerpo virgen. Ha sido sometido a alteraciones, ha sido contaminado. Cuando se prueba la sábana santa en cuanto a si tiene algún tipo de polen que nos permitiría seguir el rastro de la sábana santa a lo largo del mundo, lo que vemos es que la sábana santa tiene polen tanto del antiguo Israel, de Edesa, lo que hoy en día sería Sanliurfa, Turquía, Estambul, polenes de plantas de Chipre y ya tanto de Francia como de Italia. El falsificador hizo toda esta ruta, todos estos giros para colocar polenes de todo este camino hasta llegar finalmente a Francia. La NASA tiene un instrumento que se llama VP8, que lo que hace este instrumento es tridimensionalizar fotografías. Lo utiliza sobre todo para Marte. Colocan una foto de Marte, le aplican el VP8 y se tridimensionaliza la fotografía. Así podemos mapear Marte. Si yo aplico el VP8 a una foto que nos hagamos ahora mismo, saldríamos en 3 dimensiones. Si le aplico el VP8 a una pintura de Velázquez, saldrá deformada totalmente. Pues bien, cuando aplicamos a la Sábana Santa el VP8, se tridimensionaliza la imagen.
actúa como si fuese una fotografía. Así. Tiene propiedades tridimensionales. Y aquí llega una de las cosas más curiosas, y es que a Secondo Pia, que es un fotógrafo de la época, le dan permiso para fotografiar la Semana Santa. Y aquí va a ocurrir algo tremendamente fascinante. Pero no nos adelantemos. A la izquierda podemos observar el rostro de la Semana Santa. Lo veis bien, ¿verdad? Pues bien, a Secondo Pia, por tanto, le dan permiso para fotografiar la síndone, y él ve algo increíble, y es que una vez que toma las fotos, se lleva las placas de fotografía, estamos en 1898, a su estudio. Secondo Pia pone, por tanto, la imagen en positivo, ya es que lo que él tiene es un negativo fotográfico. Y al poner la imagen en negativo, es decir, tenemos la placa, la ponemos en negativo, lo que se da cuenta es que le aparece el positivo. Es decir, que lo que Secondo Pia está viendo y lo que nosotros ahora mismo estamos viendo aquí es un negativo fotográfico, que cuando lo pones en negativo, surge el positivo. ¿Veis que se ve muchísimo mejor la imagen en el negativo fotográfico que en la original? Y es que la síndone actúa como una fotografía. Medieval. Cuidado. Medieval. Una fotografía en la Edad Media. Observamos todo el cuerpo del hombre de la sábana en negativo fotográfico. Con símbolos inequívocos de la pasión de Jesús. Vemos regueros de sangre en la zona de la cabeza, por la nuca, por la frente, los clavos. Observamos también en esta zona del costado, restos de sangre de la lanza. Es decir, si alguien es el hombre de la sábana, es un crucificado, y no hay otro crucificado que conozcamos por parte de la historia que le hubiesen colocado una corona de espinas y que le hubiesen dado el último estoque en el costado. A los crucificados se les partía las piernas. Y vemos que hay imágenes de la sábana antes de que exista la sábana para la arqueología, para la ciencia oficial por el carbono 14, por ejemplo. En esta escena de Edesa, esta es una escena del siglo X en la que vemos una sábana donde se representa el rostro de Jesús. Es decir, si la sábana es del siglo XIII, siglo XIV, ¿por qué nos aparece una representación del siglo X? Ahí la tenéis. El Codex Prey, que le llaman. La sábana santa, fijaros, tiene una particularidad. Y es que, fruto de los quemazones de distintos incendios, tiene una L. ¿Veis la L? ¿Repetida? Bueno, pues tenemos un código de 1192. Recordad que lo que dice la ciencia es que la sábana es de el siglo XIV. Bueno, pues tenemos un texto del siglo XII donde, fijaros lo que aparece aquí representado, es la sábana, pero la L, los tres puntitos, aparecen ahí. ¿Los veis? 1, 2, 3, 4. Lo mismo que vemos en la Sábana Santa. 200 años antes de lo que diga el carbono 14, que es la sábana. Y si avanzamos un poco y pensamos en cómo es la iconografía cristiana, siempre hemos pensado, o hemos visto representado a Jesús con los clavos en las palmas de las manos. Hoy sabemos que un crucificado no aguantaría su peso con los clavos en las palmas de las manos, pero sí en las muñecas. Si la sábana santa hubiese seguido la iconografía cristiana, que posteriormente existiría, habría puesto los clavos de Jesús en la palma. Sin embargo, fijaros dónde está. En las muñecas. Y a mayor abundamiento, ¿veis que en la zona de la mano no se ve el pulgar? Hoy sabemos que cuando al crucificado se le clavaba el clavo,
se producía una retracción del nervio mediano que hacía que, con un inmenso dolor, el pulgar se metiese hacia adentro. No se ven pulgares. ¿También tuvo esto en cuenta el falsificador? Todos imaginamos a Jesús con una corona de espinas. ¿No sería más lógico que los romanos, que querían humillar a Jesús directamente, no hiciesen algo un poco más burdo, como un casco con espinas, y se lo clavasen, que encima dolería más? El hombre de la sábana no llevaba ninguna corona. Llevaba un casco como este. Las lesiones son de un casco, no de una corona. Si hubiese sido un falsificador, probablemente las heridas serían de corona y no de casco. ¿Por qué complicarse tanto la vida? Por lo tanto, podemos preguntarnos esto. ¿De dónde vienen las sombras que aparecen en la síndone? Lo que nos dice la ciencia, y aquí sí que podemos acertar, es que esa sombra no es sudor, no es pintura, es un quemazón, es una radiación. Es una radiación de partículas atómicas y subatómicas que han producido que se plasme como si fuese una radiografía moderna, lo que fuera que fuese ahí, en la sábana. Con un detalle, si ahora mismo cogemos un paño, lo llenamos de salsa de tomate y nos lo ponemos en la cara y nos lo quitamos, no va a quedar perfecto, ¿verdad? No va a quedar nuestra imagen de la cara perfecta, como sí que ocurre en el hombre de la sábana, porque ahí sí que pasa. Cuando se fabrica la sábana santa, sea o no de la Edad Media, o sea, la prueba de la resurrección de Jesús, tenía que estar totalmente extendida. Si la sábana estuviese totalmente extendida y tensa sobre mí, podríamos crear mi imagen perfecta, pero no pegada. Por tanto, ¿qué es la sábana? ¿Estamos ante una fotografía de la Edad Media? Que ya sería un enorme misterio. ¿Alguien inventa la fotografía en la Edad Media y no vuelve a hacer una fotografía hasta 700 años después? ¿O es la prueba de la resurrección lo que estamos viendo? ¿Por qué no imaginarlo, no? Una pregunta, ¿no?, para esta noche. Si pudierais cenar con tres personajes históricos, ¿uno de ellos sería Jesús? Muchas gracias.